Estamos en la primera Bienal Internacional de Arte Mural Miramar 2013 con Raúl Guzmán, bueno, uno de los que ha hecho artífices de esta movida aquí cultural en Miramar, porque a través de la legislatura catamarqueña logró que sea declarado de interés cultural esta Bienal, y fue el que también que cuando en el inicio, en la inauguración, le hizo un sentido homenaje al artista plástico o al muralista Italo Grassi. Y también participó en la ceremonia de la Pachamama hace 2 días. Oh, Raúl, ¿cómo estás? Bien, gracias. Disfrutando de estas jornadas tan lindas que hemos pasado desde la semana pasada. Realmente una gran respuesta de toda la gente de acá, de la localidad de Miramar, gente divina. La organización desde la municipalidad fue extraordinaria, realmente una respuesta grande. Hemos vivido una jornada de hermandad a través de las expresiones en el mural. Y bueno, me llevo la mejor de lo que puedo comentar. Creo que no tengo palabras para comentar la dicha que ha sido para mí esto, una experiencia hermosa. Experiencia, digo, porque son todas distintas. Vengo hace más de 40 años con estos movimientos muralísticos y esta está entre los 4 mejores que me tocó vivir. Realmente, siendo la primera, fue una de las mejores, grande, porque esto me lleva a que renazca un nuevo florecimiento en las artes, que es el cambio que todos buscamos para que realmente podamos transformar esto en busca de la paz a través de la belleza y la unión de todos los argentinos. Realmente una linda patriada. Y bueno, ¿qué más puedo decir? La temática en la defensa del medio ambiente es muy linda. Bueno, yo acá representé con la Pachamama, mirando en busca del sol, la no contaminación del medio ambiente, realmente con los 4 elementos: fuego, tierra, aire y agua. Que es lo que prevalecemos y que podamos combatir todas aquellas enfermedades nuevas que aparecieron a través de la contaminación. Tenemos que reflexionar las grandes empresas que tiran los desechos, tomar los recaudos necesarios, porque primero, más que todo, está ese bien preciado que es la vida, tanto de todas las especies que necesitamos vivir en paz y libre de contaminación. Bueno, no sé si te quedan otra cosa más para comentarnos, Raúl. Te agradecemos que ya hayas estado acá en Miramar, que hayas hecho mucho por esta Bienal. Y bueno, en 2015 nuevamente. Esperemos estar y yo estoy muy agradecido. Me llevo en el corazón algo muy lindo. Realmente esto me dio una energía de vida grande y de que realmente hace que uno pueda seguir creyendo y viendo que hay seres humanos y localidades y poblaciones como acá que realmente todavía sigue sano mucha parte del país, entre ellos Miramar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.